Hola, hoy estamos en el programa de Cocina en Cocina y tenemos una receta muy exquisita para el día de hoy. Tenemos una cazuela de atún. Muchos se preguntarán, ¿pero qué podemos hacer con el atún? Con el atún podemos hacer varias cosas, como por ejemplo hoy una cazuela de atún. Tenemos los ingredientes: atún en aceite, leche, harina, cebolla larga, tenemos maíz tierno, queso mozzarella, tenemos mantequilla, perejil, sal y tenemos caldo de ave. Vamos a empezar a picar la cebolla larga, que es la que le va a dar el sabor a la cazuela. Vamos a coger más o menos dos tallitos, sino que acá yo ya los tenía más o menos previamente picados, que estén bien finamente picados. Vamos a usar más o menos esta cantidad y vamos a reservar a un lado. Vamos a seguir picando. Para que no se sienta tan fastidioso ni se vea en el momento de preparar la cazuela. Vamos a seguir picando. No necesariamente tiene que quedar bien picada. Bueno, vamos a prender el sartén. Temperatura media y le vamos a incorporar 2 cucharadas de mantequilla y vamos a preparar, como les enseñé en algún programa, la bechamel. Vamos a incorporarle la cebolla. Y vamos a esperar a que la mantequilla se empiece a derretir. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a coger perejil crespo y lo vamos a picar también. Es decir, preferiblemente que sea bien picado. Y lo vamos a incorporar con la cebolla para que se salteen los dos al tiempo. Entonces, como podemos ver, la cebolla y el perejil lo que están haciendo es aromatizar la cazuela. Vamos a empezar a mezclar. Vamos a esperar a que se salteen un poco y que la cebolla esté al dente. Para incorporarle el caldo de ave. Podemos incorporar, no,
me voy a retractar y no le vamos a incorporar todavía el caldo de ave, sino que vamos a empezar a mezclarle. Le vamos a bajar de fuego en bajo y le vamos a empezar a incorporar la harina. Vamos a incorporar 2 cucharadas más o menos. Vamos a mezclar constantemente hasta que se convierta un roux. Ahora sí vemos que ya está bien incorporada la mantequilla y la harina y le vamos a incorporar el caldo de ave. Si lo podemos ir haciendo de a poco, mucho mejor para ir mezclando. Vemos que hasta ahora no le hemos incorporado nada de sal, ¿cierto? Porque el caldo de ave tiene un poco de sal. Vamos a coger la leche y vamos a empezar a incorporarle la leche. A poquito también, y no podemos dejar de mezclar porque si no la harina nos va a quedar en grumo. Vamos a incorporarle más leche. Recuerden que es igual como se hace una bechamel y es por tandas que se le debe de ir incorporando la leche. Vamos a estar mezclando, revolviendo, hasta que la harina esté bien disuelta y ya no aparezca ningún grumo. Y esto también va a ser depende del espesor que cada uno quiera que tenga la cazuela. Como vemos en este momento ya, muchos de los grumos que habían con la harina se han desaparecido. Pero igual tenemos que esperar a que la cazuela llegue a un punto de ebullición para que no nos vaya a quedar sabiendo harina. Mezclamos, le vamos a incorporar un poco más de leche. Vamos a seguir mezclando. ¿Qué más lleva esta preparación? Lleva el maíz tierno. Cuando ya empiece la cazuela en el punto de ebullición, le vamos a incorporar el maíz tierno. Y por último le vamos a echar el atún en aceite. Vamos a seguir mezclando. Mientras que empieza a hervir nuestra cazuela, vamos a prender el sartén, contiene aceite, para decorar nuestra cazuela. Aparte de que la cazuela lleva queso mozzarella, vamos a hacer unos platanitos chips. En algún programa también ya se los he explicado cómo se hace. Y es con un pelapapa. ¿Por qué con un pelapapa? Porque preferiblemente va a quedar más delgado que con un cuchillo. Entonces los vamos a retirar del agua, pero los vamos a separar porque la idea es que cuando los incorporemos en el aceite previamente caliente, queden sueltos y no vayan a quedar todos peñuscados. Listo, acá ya lo separamos. Vamos a mirar, vamos a subirle un poco a la cazuela y vamos a revolver. También le podemos probar cómo está de sal. Le vamos a incorporar un poco de sal.
También se le puede adicionar un poco de vino blanco. Y vamos a seguir mezclando. Vamos a mirar cómo está el aceite para freír los plátanos. Vamos a ensayar con uno de ellos. Vemos que todavía está un poco frío y hay que esperar a que esté completamente caliente. También tenemos en esta preparación un poco de crema de leche, que le vamos a adicionar ya cuando estemos finalizando la receta. Vamos a ir reservando esto. Esta cazuela de atún también la podemos acompañar no solamente con el plátano chip, sino con tajadas de pan horneado con mantequilla de ajo, o lo podemos acompañar con una porción de arroz blanco, también quedaría una muy buena combinación. Con una porción de aguacate y de tomate también, para no mezclar tanto carbohidrato. Como podemos ver, ya está llegando a ser un poco más espesa, que es lo que necesitamos de la cazuela. Tenemos que esperar a que empiece a hervir para poder incorporar el maíz tierno. Bueno, vamos a incorporar ya los platanitos. Recuerden que preferiblemente de a uno. Para que no se nos vayan a dañar. No sabemos qué tan tostados nos puedan quedar estos plátanos, porque realmente es un plátano pintón y lo que necesitamos es que sea con un plátano verde. Pero vamos a mirar cómo nos queda. Bueno, vemos que la cazuela ya está empezando a espesar más, a hervir en el punto de ebullición, el punto que nosotros estábamos necesitando. Seguimos mezclando, le vamos a incorporar la crema de leche. Si la vemos muy espesa para nuestro gusto y la queremos un poco más líquida, le podemos incorporar otro poco de, le vamos a bajar un poco la temperatura, otro poco de leche. Le vamos a incorporar el maíz tierno, más o menos 2 cucharadas. Yo sí la veo un poco espesa. Preferiblemente vamos a adicionarle otro poquito de leche. Que lo bueno de la cazuela es que quede espesa, pero tampoco tan gruesa. Si no le quieren echar leche, le pueden agregar otro poco de caldo de ave. Vamos a esperar a que siga en su punto de ebullición y vamos a sacar los platanitos.
Vamos a incorporar otro poco. Poner este y no es más. Vamos a reservar estos a un lado. Y vamos a seguir mezclando. Bueno, seguimos mezclando. Y ya en este momento le vamos a subir un poco más de fuego y le vamos a incorporar por último el atún. Esto lo podemos utilizar como plato fuerte, lo podemos utilizar como una entrada. Vamos a mezclar. Vamos a esperar a que se incorpore bien el maíz, la leche, el perejil. Y vamos a coger las lonchitas de queso mozzarella mientras que empieza a hervir nuevamente la cazuela. La vamos a picar para luego espolvorear el queso mozzarella en la cazuela. Vamos a buscar un cucharón. Subámosle un poco de fuego para que empiece a hervir más rápido. Retiramos esta cuchara. Listo. Vamos a hervir. Vamos a coger una tacita. Aunque si se va a utilizar como plato fuerte, podemos coger una taza que sea más grandecita. Vamos a servir. Vamos a incorporar mozzarella encima y con el calor vamos a ver que se va a fundir el queso. ¿Qué cantidad de queso mozzarella necesitamos? Más o menos una lonchita por recipiente. Y vamos a entrar a decorar. Con los platanitos chips. Como podemos ver, aunque estaban pintones, pero sí nos dio para la decoración. Y vamos a utilizar un poco de perejil crespo para decorar alrededor del plato. Y vamos a también un poco de pimentón. Y vamos a decorar el plato base. Acá tenemos nuestra deliciosa cazuela de atún con maíz tierno, queso mozzarella y plátano chips. Espero que la hayan disfrutado
Y como pueden ver, no solamente tenemos que estar consumiendo sopas, sino también podemos disfrutar de unas deliciosas cazuelas a base de leche, harina, y no solamente puede hacer con atún, sino que la puedes hacer con pollo desmechado, con carne desmechada, y te va a quedar una cazuela deliciosa. Eso fue todo en el día de hoy en el programa de Cocina Cocina en Támesis TV. Of a road deep in my